La Barrica. Desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de 1000 etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca. Un buen motivo para brindar. El Grupo Esperanza celebró un nuevo aniversario. En la Casa Esperanza, integrantes de la ONG recibieron a invitados, amigos y colaboradores para festejar sus primeros 17 años de vida. Compartieron anécdotas, nuevos proyectos y la visita de periodistas locales a la Radio Esperanza. Esto es un equipo. Primero, antes que un equipo, somos una familia, con todas las cosas de la familia, con los amores y los odios, todo. Todos los roles se cumplen acá. Denuncian problemas en el SAE municipalizado. En la sede local de SUTEBA, el consejero escolar Alejo Sarna, junto a gremios docentes y auxiliares, señalaron que luego del traspaso del servicio alimentario escolar al ámbito municipal, se detectaron una merma en la calidad de los alimentos y la falta de llegada de productos a los establecimientos. Hemos visto en todo este proceso una disminución en la calidad del servicio alimentario escolar, donde para nosotros muchas veces significa que muchos chicos dejen de comer la única comida que tienen en el día, o la calidad de la única comida que tienen en el día se vea reducida en su calidad y en su cantidad. La Policía Federal llevó a cabo un operativo con autos de alta gama. El Departamento Antidrogas Campana de la Policía Federal Argentina llevó a cabo una serie de operativos preventivos, todos sobre la autopista Panamericana, en los barrios Siderca y Dalera. Con el foco puesto en el narcotráfico, fueron inspeccionados autos, camiones, camionetas y micros de larga distancia. Para ello, se utilizaron perros de rastreo. Pero sin dudas, el detalle más llamativo de los operativos fue la utilización de un Audi y un Mercedes-Benz, ambos ploteados con la imagen de la Policía Federal, los cuales fueron secuestrados en hechos vinculados al narcotráfico. El doctor Diego Liz asumió como nuevo presidente de Villa Dálmine. Tras la renuncia de Alfredo Lista, el actual presidente fue electo oficialmente al presentarse una lista única en las elecciones internas. Liz presentó a su nueva comisión directiva y adelantó algunos de los principales proyectos del club. Participó una gran cantidad de socios, eso es importante. También tuvimos el apoyo de socios que vinieron a comentarnos que están haciendo una peña con el fin de ayudar con el club y colaborar con la actividad del club. Así que fue importante. Martilleros agasajaron a los periodistas. En el marco del Día del Periodista, contaron sus proyectos y dialogaron sobre la problemática actual de las franquicias que se están instalando en la provincia. Periodistas de Campana y Zárate participaron de un desayuno. El mercado inmobiliario es una de las empresas más importantes que mueve el país. Si no se mueve el mercado inmobiliario, no se mueve el país. Eso, si no lo entienden las autoridades, estamos en un problema bastante importante. Piden más seguridad en la isla. La concejal Rosa Funes habló sobre un proyecto presentado por la Unión Vecinal Más Campana, solicitando la instalación de un puesto policial en el sector insular ante la reiteración de hechos delictivos. Hay que pensar que hay que acentuar la investigación y el seguimiento de determinada gente. Lo hacen a cara descubierta, o sea, en la luz del día. Quiere decir que hay un cierto amparo y eso hay que eliminarlo. Hay que rever responsables. Uh-huh, uh-huh.